De 68 años, Carolina Fernández Ortiz. ¿Podrían felicitar a la señorita Liliana Marina? Interviene en todos los temas. Se oye muy preparada. Muy bonita voz. ¡Qué linda! Yo no tengo internet, pero me imagino que es jovencita. Quiero preguntarle cómo le hace para estar enterada de todo. ¿Solo leyendo o cómo? Hasta hace rato que Rafael la mencionó fue que supe que era ella. ¿Por qué no la toman en cuenta? Casi no la felicitan, ni tampoco llaman para criticarla. Pero yo sí. Le mando saludos y felicitaciones. Muchas gracias. Pues resulta que estamos fabricando aviones y no nos habíamos dado cuenta. La DEA advierte que los equipos no tripulados, aviones y helicópteros, son ensamblados ya en territorio mexicano para llevar droga a los Estados Unidos. Los narcodrones, una nueva palabra, advierten que construyen ya naves no tripuladas. Estos venían de otros países, otras empresas, pero ahora están ensamblando los aparatos aquí porque los compran desarmados. Les sale más barato. No que somos un país tercermundista y una sociedad que no evoluciona. Oigan, pasamos de la catapulta a los drones. Qué emocionante. Los narcodrones han sido utilizados ya que han sido capturados por miembros de diferentes agencias al ser derribados al cruzar a territorio estadounidense. Tanto agencias mexicanas como de Estados Unidos tienen información que ubica a la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Nuevo León como las entidades en donde han contratado a profesionistas por el doble o triple de su salario, que están elaborando en paralelo a su trabajo formal drones para esas organizaciones. ¡Qué novedoso! ¡Qué peligroso! ¡Qué miedo! No llevan grandes cantidades. Ni su capacidad de vuelo es infinita, ¿no? No. Pero es como los semisumergibles. Sí, pero sí. Vamos a pensar cuántos viajes aventará un dron de esos. Con 10 kilos. Cada uno. Si se avienta 100 en el día, pues a todo. En la noche, que nadie lo ve. Ya valió su peso. Lo curioso es que México compró drones para vigilar sus instalaciones de Pemex. Bueno, sobre todo tuberías y eso que han sido violadas. Y ahora resulta que aquí mismo se construyen para otro motivo, ¿no? Eso es lo peligroso, que la tecnología que manejan los narcotraficantes está un paso adelante, o por lo menos al parejo de lo que puede estar la tecnología del gobierno. Es que es lo que no entiende el gobierno, que no invierte su dinero efectivamente. Aquí el Estado de México renta un dron por 20 mil pesos mensuales o 40 mil, no sé. Es un dineral. ¿Para qué? Para vigilar una zona de Catepec y de esas zonas que son muy densas poblacionalmente. Entonces el dron alcanza a cubrir una extensión muy amplia y pueden acceder más rápido a los lugares donde se requiere una emergencia. Pero siempre vamos atrás, estamos rentándolos, estamos trayéndolos de China, cuando aquí hay dónde y comprarlos y quién los maneja. De 32 años, de Hidalgo, un hombre. En una plática con mi esposa de 27 años, ella me comentó que revisa mi celular y también mi Facebook. Siempre tenía desbloqueado mi celular, pero desde ese momento le puse contraseña. Y mi suegra comentó que si no tengo nada que ocultar, ¿para qué lo bloqueo? Yo pienso que es algo privado y no tengo nada que ocultar. No sé si quitar mi cuenta de Facebook para que no piense nada malo y desbloqueo mi celular o sigo en las mismas. No, mire, para empezar, a su suegra dígale que sí. Bueno, sí, escuela. Siempre hay que darle la razón a la suegra. Pero ya en la intimidad con su pareja, con su esposa, hablen de esto y dígale que efectivamente todos tenemos derecho a una vida privada,
a algunos detalles de nuestra vida que nos competen exclusivamente a nosotros. Y para eso son estos aparatos, y para eso son las claves y los bloqueos. Finalmente, la menos indicada para hacerle cualquier observación es su suegra. Yo empezaría por ahí para abrir la comunicación con mi esposa. Por ahí empezaría. El hecho de que su mamá me haga una llamada de atención de este tipo, le diría yo que no. Y por otro lado, si yo te cuento todo, pregúntame qué quieres saber. Me obligas a que tenga esto por una cuestión personal. No oculto nada, pero pregúntamelo a mí. Una señora de 40 años. Por cuestiones de trabajo, desde hace un año, decidimos radicar en el interior de la República. Somos papá de 50 años, mamá de 40, hija de 14 e hijo de 4. Mi hija de 14 años cursa el segundo de secundaria. Es una escuela particular, y aunque al principio sus compañeros la trataban bien, ahora la molestan y la tienen aislada. Unos compañeros mandaron mensaje a su correo pidiendo subiera fotos desnuda. Lo reportamos en la escuela y ahora el acoso es peor. El director y la psicóloga dicen que no la debemos cambiar de escuela. ¿Qué hacemos? Nada. La recomendación de la escuela que vio y analizó el caso lo señala. Y yo en lo personal también. Porque, mire, ya está reportado el hecho de la sugerencia, de la petición, que no ha pasado de ahí. Es un colegio particular. Debe tener tranquilidad y sobre todo debe enfrentar la situación sin escandalizar. Le hicieron una petición vulgar, soez, pero no hizo caso. Entonces no tiene por qué trascender este asunto. Sobre todo ustedes que están saliendo de un núcleo de ciudad en donde hay muchos problemas, muchas amenazas, muchas situaciones irregulares, no creen otra. Segundo de secundaria, cambio de ciudad, cambio de escuela, cambio de compañeros y agresión continua, un mes de terminar. Yo sí la cambiaba. Yo sí la cambiaba, hablaba con ella. ¿Tú qué quieres, hija? ¿Quieres quedarte? Porque si es escuela particular, ya lo reporté y refiere la mamá, y ahora el acoso es peor, entonces, ¿qué hicieron las autoridades del colegio? No hicieron nada. Y claro que me piden que no la saque, pues como sea. Yo siempre lo veo en cuestión económica. Platique con su hija. No es lo que las autoridades le sugieran. No es lo que usted quiera proteger a su hija. Tiene edad suficiente y ella es el rebote de toda la agresión, ya sea por correo o en público. Está 2 semanas de terminar la escuela. Platique con ella y antes de que terminen las clases, si ella decide, pida sus papeles y cámbiala de escuela, señora. Yo no me quedaba. Si mi hija no quiere, yo no la dejo.